Buenas tardes, atención, hay noticia de última hora desde el complejo judicial de Palo Quemado sobre la entrega de implicados en la multimillonaria defraudación a la DIAN. Vamos en directo con Julián Ríos. ¿Qué ocurre, Julián? Sí, muy buenas tardes, pues mucha atención, como ustedes les dicen, noticia de último momento, pues Caracol Noticias acompañando aquí a dos personas que estaban siendo intensamente buscadas por las autoridades y que vienen a presentarse voluntariamente, Noticias Caracol como garante de esta presentación voluntaria, mientras que adelante, pues en los juzgados se adelanta la audiencia de legalización contra los 13 detenidos. Me encuentro aquí con el abogado Mario Berrío. ¿Por qué se están haciendo esa presentación voluntaria aquí Liliana Huertas y Edith Andrea Parra? Para hacer uso de los favores que da la ley penal, las dos personas que traigo a presentarlas hoy en el complejo judicial en torno al escándalo de la DIAN, vienen voluntariamente la señora Liliana Huertas y la señora Andrea Parra a colaborar con la justicia colombiana. Correcto. Vamos a hacer una preguntita aquí, Liliana Huertas. ¿Usted sabía que la estaban investigando? ¿Viene a presentarse? ¿Qué va a decir? ¿En qué va a colaborar usted? Pues primero vengo a presentarme porque vengo a colaborar con la justicia en todo lo que sea necesario, porque no debemos nada, porque lo único que hicimos fue trabajar, y cuando nos enteramos de todas las investigaciones que estaba adelantando la ley, lo que hicimos fue renunciar e intentar responder por todos los requerimientos que allí se presentaban. Muchas gracias, Edith Andrea Parra Cuevas. ¿Ustedes trabajaban con quién y para qué? ¿A qué hora se vieron vinculadas a esta investigación? Bueno, nosotras trabajábamos para Blanca Yasmín. Desafortunadamente nos estamos viendo involucradas en un gran escándalo por la DIAN. Igualmente no debemos nada y quiero colaborar con la justicia, con el Estado, para esclarecer este hecho. Estoy con mi abogado Carlos Mercado y con el abogado Mario, quienes nos van a ayudar y a esclarecer todo esto, porque somos víctimas, bueno, víctimas de esto. Vamos a acompañarlas allá, pero antes, doctor Mercado, ellos se van a someter a un principio de oportunidad, ¿van a confesar, van a delatar? Sí, es cierto, van a hablar sobre los nexos que habían entre la DIAN y las empresas como tal. Ellas eran trabajadoras y van a utilizar el principio de oportunidad que les da la ley como tal. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a acompañarlas a hacer su presentación voluntaria y a ingresar a la audiencia que en este momento se está adelantando de manera reservada contra los 13 personas detenidas en este escándalo de corrupción en la DIAN. La información que se presenta de los juzgados de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Además, hoy se conocieron las primeras imágenes de las capturas y allanamientos que realizaron las autoridades contra los implicados en el escándalo por el millonario desfalco en la DIAN. A medianoche, los hombres de la DIJÍN llegaron a la primera casa donde habitaba uno de los funcionarios de la DIAN cobijados con órdenes de captura por el millonario desfalco. Luego del registro, el oficial a cargo de la diligencia notifica de la decisión de la Fiscalía en el proceso a los vinculados. Lavado de activos, peculado por apropiación y concierto para delinquir. Casi a la misma hora, en otro sitio de Bogotá, la DIJÍN entró a un lujoso apartamento de más de 300 metros cuadrados, en un exclusivo sector de la capital del país. Esta es la orden de allanamiento emanada por la Fiscalía General de la Nación. En el primer registro, la DIJÍN encontró documentación oficial de la DIAN, que en este momento ya evalúan los investigadores. Minutos después, el hallazgo fue de dinero en efectivo, paquetes de 10 y 20 millones de pesos. Aquí también se notificaron las órdenes de captura. Y tienen derecho a designar un abogado, general, sí, un abogado de confianza. Entre tanto, hoy en el complejo de Palo Quemado, al iniciarse la primera audiencia de los capturados en este escándalo, Ángela Jaime Jaramillo, esposa de uno de los auditores de la DIAN capturado, aceptó que no es la primera vez que investigan a su marido. Tienen la DIAN 19 años, no es la primera vez que me lo investigan. Siempre lo han metido en líos por precisamente ser demasiado cuchilla. En varios cargos, y lo pueden investigar, no estoy hablando paja. Ojalá el presidente Santos escuche. Y agregó que su familia es modesta. No tenemos nada, ni casa. La audiencia, que se hace a puerta cerrada, puede tardar entre 5 y 6 horas más, toda vez que aquí son presentados ante un juez de garantías los 13 detenidos.